Hola mis hermanos, aquí estamos en la jornada de los niños, la actividad del 23 de diciembre. Dios le bendiga a todos. Más de 8,000 regalos tenemos para este día, comida, combos, juguetes para todos los niños de Santa Rosa y las comunidades circunvecinas. Este evento lo hacemos gracias a ustedes una vez al año. Bendigo y alabo a Dios porque muchos de ustedes colaboran con sus estrellas, con su granito de arena, con sus donaciones de ropa, lo han mandado. En este video usted va a ver todo lo que se está haciendo en el evento. Los niños tienen bailoterapia, tienen compartir. Miren, en esta zona tenemos los combos, donde hay cotufas, donde hay caramelos, donde hay galletas. En aquella zona tenemos a los niños con la bailoterapia compartiendo un animador en aquella zona para los niños. En aquella zona tenemos los inflables para los niños, la recreación infantil. En esta zona tenemos pintacaritas. En la zona de atrás tenemos más niños recibiendo su comida, recibiendo su compartir. Y en la zona del frente de la iglesia tenemos los niños en fila para recibir su combo, para recibir su ayuda. Que Dios Todopoderoso bendiga cada corazón generoso que ha hecho posible que estos niños puedan venir a compartir. Que Dios le bendiga a todos ustedes. Desde Santa Rosa les saluda el Padre Marcos Galvis. Mire el video completo. Busca en YouTube un día con el Padre Marcos Galvis en lo que hizo el Padre en diciembre gracias al corazón generoso de muchos de ustedes. Dios le bendiga. Un abrazo en la distancia. Los quiero mucho. Y bueno, aquí estamos con los brincabrincas y los inflables. Estos ya fueron abiertos para los niños. Cuando los niños reciban sus regalos, van a pasar por aquí por los inflables y los brincabrincas para divertirse. Y bueno, acompáñenos a verlos. Gracias al Padre Marcos Galvis por esta iniciativa. Hay demasiadas personas comprometidas con este trabajo. Y ya están colocando los niños en los inflables. Y en cada inflable hay una persona encargada de revisar y de ordenar a los niños para que todo se haga con el mayor cuidado. Bueno, y ahora estamos con este joven, ¿cómo te llamas? Carlos Hidalgo. Carlos, ¿qué te parecen las actividades? Me parece muy bien y estoy emocionado porque están todos mis amigos y estoy compartiendo con las personas que quiero. ¡Excelente! ¿Qué mensaje le darías a todas las personas que colaboraron, que enviaron ropita, que enviaron juguetes para los niños? ¿Qué les dirías? Que fue una muy buena idea porque el padre es muy buena persona y ayuda a la persona necesitada y está, y fue excelente idea. El padre se merece muchas cosas más.
Bianca, también tienes tu carita hermosa con los pinta carita. Gracias, padre Marcos Galvis. Y aquí tenemos a los pintacaritas, bueno, ellos son los encargados de dibujar corazones y alegrar a los jóvenes. Bueno, y ahora estamos con esta hermosa niña, ¿cómo te llamas? Enderlis Vera. Mira, tienes tu carita pintada por los pintacaritas, ¿cómo te sientes con estas actividades que está realizando el padre Marcos Galvis? Muy feliz, me encantan. ¿Qué le quieres decir al padre Marcos Galvis con estas actividades? No queremos que se vaya, lo queremos mucho. Que se quede aquí por muchos, muchos años más. Bueno, y lo que ustedes pueden observar, eso fue un obsequio para las mujeres embarazadas. Por si se encuentran con hambre en la actividad, dentro de la actividad, aquí tenemos dulces y tenemos tequeñitos, torta para las mujeres embarazadas. ¿Cómo te llamas? Daliana. ¿Qué te parece la actividad y la iniciativa de tener un compartir para ustedes, las mujeres embarazadas? Muy bien, que el padre Marcos Galvis lo haga y ayude a la gente de aquí de Santa Rosa. Bueno, y aquí todas ellas que van pasando son mujeres embarazadas que son tratadas muy diferente. Ellas pasan primero por, debido a que están embarazadas, no pueden estar mucho tiempo de pie. Ahora estamos con la señora Janet Montella. ¿Cómo se siente con estas actividades que realizó el padre Marcos Galvis? Muy bien, todo chévere. Todo bien, calidad, con el doctor padre, muy bien. Excelente el padre. ¿Y qué más? Más nada. Aquí están todos los niños de 8 años. Eso, qué hermoso. Un saludo. Los niños nos están saludando, un saludo para todos ellos, qué hermoso con sus caritas pintadas por los pintacaritas, hermosos. ¿Cómo te llamas? Feli. Feli, ¿cómo te sientes? Muy bien, gracias a lo que den todos los juguetes del mundo. Que le manden más juguetes, ¿verdad? Ajá. ¿Qué le diría a las personas que enviaron todos estos regalos para que ustedes estén aquí compartiendo con todos sus amiguitos y poder recibir un regalo el día de hoy?
Que Dios nos bendiga y que nos sigan mandando los regalos. Aquí tenemos a todas las mujeres con sus coches, con sus bebés. Y estas son de 0 a 5 meses o hasta 12 meses. Y aquí van pasando todas. Un saludo para todas ellas y agradecerles por participar en esta hermosa actividad. Se les quiere mucho. Con sus hermosos bebés. ¿Qué le dirías a las personas que envían regalos para todos ustedes? Que muchas gracias a todos. Que muchas gracias, que Dios los cuide. Bueno, y aquí estamos en esta actividad donde le están regalando a los niños un helado. Y ahí dice helado y algo más. Entonces aquí podemos ver a los niños recibiendo su helado. ¿Cómo te llamas? Anderson Daniel. Fabián Andrés. Fabián, ¿cómo te sientes con esta actividad? ¿Qué te pareció? Bien, muy feliz. Me alegra mucho. Buenas, y ahora estamos con Stephanie González. Ha repartido muchos vikingos, muéstralos a la cámara. Ustedes están repartiendo vikingos helados para los niños. Bueno, de verdad muy contenta porque gracias al padre Marcos Galvi tenemos en el pueblo esta actividad, de verdad muy bonita para los niños. Muy agradecido con el padre por esta labor social muy hermosa, de verdad. ¿Qué mensaje le darías a todas las personas que han enviado ropa, que han enviado regalos para todos los niños? Que gracias, porque en esta crisis económica de Venezuela, pues la verdad necesitamos mucha ayuda de todas esas personas que han colaborado con nosotros por medio del padre Marcos Galvis. De verdad muy agradecida, y gracias a ellos esto se está haciendo posible. Me ha dicho: padre, deme un regalo. Le hemos dado una pelota y le hemos dado los tickets para que vaya a comer helado y para que vaya por el combo. Aquí de Santa Rosa también están viniendo los niños, también quieren participar y lo estamos atendiendo. Dios les bendiga y gracias a los que colaboran. Personas que tienen sed se acercan para tomar agua. Es agua panela, que es panela con limón y por supuesto agua. Entonces todos reciben su vaso cuando tienen sed. ¿Cómo te llamas? Dani Luque. ¿Qué te parecen las actividades? Todo chévere, ojalá que el padre Marcos siga quedando todos los años que pueda y que siga aquí en esta parroquia, para nosotros seguirle sirviendo en el altar. Ay, qué bueno. ¿Tú eres parte de los monaguillos? Sí. ¿Cómo te llamas? María José. ¿Y esta fila que estás haciendo es para qué? Para la comida. Yo soy Nice. Me siento orgullosa por estar aquí compartiendo con ustedes. ¿Qué mensaje le darías a las personas que enviaron los regalos, la ropa? ¿A todos ellos qué les dirías? Que los quiero, que se cuiden, que los amo mucho y que sigan adelante cada día más. Ricardo, ¿cómo te sientes con esta actividad realizada por el padre Marcos? Pues muy bien, porque le están dando regalo a todos los niños y a mis primos y a mi familia y bueno, todos pues. Bueno.
Bueno, y ahora estamos con los animadores de este gran evento. ¿Cómo se llaman? Héctor Soto. ¿Qué les ha parecido esta actividad con todos los niños? Mira, agradecerle primeramente a Dios, al padre Marco Galvi, por esta actividad tan hermosa, donde niños no solamente de aquí del pueblo, sino de todos los caseríos asisten emocionados, esperando el regalo, gente que no tiene cómo comprar un regalo, y Dios y el padre Marco se lo ha regalado. Y eso, hoy tenemos mucho entusiasmo, mucha alegría, y de verdad que no deja de parar la gente de risa, emociones, agradecimientos a Dios y agradecimientos a todos por lo que está haciendo. Rafael Medina, bueno, primeramente dándole gracias a Dios por tener aquí en Santa Rosa a una persona como lo es el padre Marcos Galvi, quien ha tomado en cuenta desde que llegó a este pueblo ayudar, colaborar y tener en cuenta primeramente a los niños, a los adultos mayores y a toda la gente que ha necesitado su ayuda. El padre Marcos Galvi le ha tendido la mano y así lo seguirá haciendo, y por eso deseamos de todo corazón y oramos todos los días para que el padre Marcos Galvi continúe aquí en nuestra parroquia Santa Rosa de Lima. Lindolfo Mercado. Bueno, de verdad, bastante contentos estamos todos los que estamos participando, por supuesto, con este gran gesto de amabilidad, de querencia que ha tenido nuestro padre Marcos Galvi. Es una bendición de Dios al vernos mandado este muchacho tan bueno. Gracias a Dios, estamos luchando por ti, padre, oramos todos los días para que tú te quedes acá en nuestro pueblo de Santa Rosa de Lima, y por supuesto te queremos mucho, te queremos, te amamos, porque tú has sido la persona que nos ha traído un desarrollo, sobre todo la inclusión y el crecimiento del Iglesia. Bueno, mis hermanos, estamos aquí a punto de dar comienzo al repartir de los regalos de los niños. Aquí tenemos todo organizado. Faltan 5 minutos para las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde en punto vamos a comenzar a repartir regalos a todos los niños de las comunidades. Óigame bien, a todos los niños que han venido le vamos a dar los regalitos. Yo quiero mostrarle el trabajo que ha hecho la Comisión de la Pastoral Familiar en conjunto y ha organizado todos estos regalos. Las bolsas que ustedes ven por este lado, las cajas contienen los regalos con la ropita de todos los niños que vinieron a la novena de la misa. Casi 600, 700 niños que vinieron a la novena. Ahí están todas esas bolsitas. Llegamos casi a 800 niños con todos estos regalos que le vamos a entregar a los niños que vinieron a las misas. La comisión encargada de arreglar, mira, aquí tenemos la pastoral familiar. Yo quiero que ustedes la conozcan. Miren primero aquí todas las bolsas que tenemos distribuidas en el suelo de la iglesia. Están distribuidas. Todas esas bolsas contienen ropa, contienen regalo. Casi 800 bolsas de regalo para los niños. Y aquí ustedes van a observar que los niños están recibiendo todas las donaciones que ustedes nos han enviado. ¿Qué hace el padre Marco Galvi con las donaciones? ¿Qué hace la Iglesia Católica con el dinero? Lo invierte en los pobres, en los necesitados. ¿Por qué el Vaticano no vende todo lo que tiene y le da la riqueza a los pobres? Aquí está la riqueza de los pobres. Aquí están las donaciones que han llegado. Y la mayor riqueza de la Iglesia son estas personas que tenemos acá, que ustedes van a ver a continuación. Gente de la pastoral familiar, quienes nos han ayudado, nos han colaborado. Saluden, saluden, saluden. Ellos son de la pastoral familiar, esposos, parejas, matrimonios que han venido a ayudarnos, a colaborarnos, a trabajar en ese arreglo de los regalos. Dios bendiga a todas las personas que generosamente apoyaron y generosamente colocaron sus manos para este trabajo de la ayuda a los niños pobres y necesitados de esta hermosa comunidad. Que Dios Todopoderoso les bendiga a cada uno de ustedes, que el Señor les recompense. Aquí tenemos. Todo esto ha sido obra de muchos de ustedes y de las manos de estos hermanos que ustedes están viendo en las cámaras. Que Dios los bendiga, que Dios los acompañe a la pastoral familiar. Amén. Y en la parte de atrás, Benjamín va a hacer la grabación. Todas estas cajas contienen regalos, juguetes, más de 8000 regalos, más de 8000 juguetes para los niños de Santa Rosa. Aquí están. Estamos esperando que lleguen los niños para que ustedes puedan ver cómo los niños van a recibir pelota, carrito, muñeca, juguetes, donación. Ahí ven las peloticas que están guardadas, que están empaquetadas. Mire, aquí tenemos, por ejemplo, los carritos. Destápame una que tenga muñeca y haga el favor. Tenemos los carritos para los niños. Estas cajas todas contienen juguetes.
todas contienen juguetes para darle a los niños, ya están preparadas para darle a los niños. Vamos a ver estas otras cajas, téngalo ahí, destápelo y muéstrelo, eso por favor. Aquí el hermanito nos va a mostrar una de las muñecas que han llegado para darle a las niñas. Todas estas cajas están full, más de 8000 regalos para los niños de Santa Rosa. Aquí tenemos otra caja con regalos para las niñas y para los niños. Que Dios bendiga a todas las personas que hicieron posible estas ayudas, estas donaciones, que el Señor les recompense, que el Señor les multiplique. Yo soy el padre Marcos Galvis, sacerdote de la Iglesia Católica de Barinas, Venezuela, Santa Rosa. Y con mucho cariño hacemos esta actividad cada 23 de diciembre. Usted puede sumarse cada año a ayudarnos. Padre, y si quedan juguetes, ¿qué van a hacer? Vamos a ir a los sectores, a los barrios, a las comunidades a repartir los regalos a los más necesitados. Van a ver un evento sin precedentes que hacemos aquí en Santa Rosa, gracias a la ayuda de ustedes, gracias a las donaciones por Patreon, gracias a las estrellas, gracias a las donaciones que ustedes hacen enviando su caja, que el Señor le bendiga. Cualquier persona que quiera sumarse, ayudarnos y colaborar, puede descargar la aplicación Patreon a su celular y puede suscribirse. Busca Padre Marcos Galvis y ahí coloca su granito de arena. O en el Evangelio del Día puede buscar el número de mi hermana Mariana, ahí está en cada evangelio para que usted envíe la donación. Que Dios Todopoderoso les bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, a todos ustedes que nos acompañan, no se vayan. Ahora vamos a ver cómo los niños reciben su regalo. Un abrazo. A continuación, le vamos a mostrar a los niños que están en la calle, viniendo a la iglesia a recibir su regalito. Dios le bendiga. Ya los niños están. Vamos a comenzar con la infancia misionera, que ustedes van a ver a continuación. Aquí a continuación van a ver a los niños de la infancia misionera, que vienen todos los domingos a la iglesia y le vamos a dar un regalo de parte de Dios, de parte de cada uno de ustedes. Ahí están. Miren los niños de infancia misionera. Vamos a pasar, por favor. Saluden, saluden a la cámara, miren. Aquí está la cámara para que le digan hola. Hola, amigos. Eso, saluden a la cámara. Hola. El ticket lo entregan allá. Ahí van entrando los niños de la infancia misionera. Mujer embarazada, preparada, vamos, la mujer embarazada. Nombre. María Ángel Aranguren. ¿Cómo se siente con los regalos? Bien, gracias a Dios, agradecida de parte de Dios. Le daría muchas gracias al Padre, le daría muchas gracias al Padre y felicitarlo mucho, que siga así. Amén, gracias. Oh, buenas tardes, agradecida con el evento de nuestro Padre, que Dios lo siga bendiciendo grandemente, de verdad, porque pues una felicidad para todos nuestros niños, de verdad que sí. La cantidad de niños que hay es increíble y todos llenos de regocijo, de emoción, satisfacidos grandemente con Dios primeramente y con el Padre Galvis. No, muy, muy agradecida por los regalos, todo muy bonito, gracias a ustedes. Pues. ¿Qué mensaje le daría a las personas que enviaron los juguetes y la ropita? Que muchas gracias, que sigan haciendo esto y que es una bendición. Gracias. Amén, gracias. Sandra Alvarado. ¿Cómo se siente con los regalos? Muy contenta y agradecida primeramente con Dios y segundo pues con el aquí, con el Padre, con todo su comité, amén. Que el Señor les siga ayudando. ¿Qué mensaje le daría a las personas que colaboraron? Que el Señor les siga bendiciendo cada día, amén, por lo que están haciendo, que sigan así, que lo están haciendo bien. Gracias. Aquí, hola a todos. ¿Su nombre, princesa, su nombre? Cristian Antonella. ¿Y usted, princesa, su nombre? Ivana. ¿Cómo se siente con los regalos? Bien. ¿Le gustó la muñeca? Sí. ¿Qué tal tu muñeca? Hermosa. Eso, gracias. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Cómo te sientes con tu carrito? ¿Mucho carrito? ¿Mucho carrito? Bien. ¿Te gustó el carrito? Alegre. Ay, muy alegre. ¿Cómo se siente la actividad? Muestra ese carro. A ver, muéstranos tu carro.
Gutiérrez. ¿Cómo se siente con los regalos? Muy contenta, gracias por todo, gracias. María Elena Briceño. ¿Cómo se siente? Feliz, alegre, primeramente a Dios, le doy gracias a Dios y pues le mando un saludo al padre Marco, que es muy bueno. Que queremos es que se quede aquí en Santa Rosa, que no se vaya. Hola, chamo, ¿cómo se siente con los regalos? Bien. ¿Le gustó el carro? Sí. Regálenme unas palabras para la gente que los ve desde allá. ¿Su nombre? Ariadni Riva. ¿Cómo se siente con los regalos? Bien, agradecida por los regalos y muchas bendiciones para todos. Gracias. Bueno, gracias a ti. ¿Qué mensaje le daría a las personas que enviaron los regalos? Pues algo muy bonito y gracias a todos por los hermosos regalos que dieron. Para mostrar los regalitos, ¿cómo se llama? Juan Francisco Calona. ¿Cómo se siente con esta actividad? ¿Le gustaron los regalitos? Muy, muy agradecido, muy agradecido. Virginia Mejía. ¿Le gustaron los regalos? Sí, muchas gracias. Milmania Pérez. ¿Cómo se siente con esta actividad? Muy orgullosa, gracias al padre. ¿Cómo se siente con los regalos? Bien. ¿Cómo le gustó la muñeca? Sí. Muéstrenos la muñeca, muéstrenos la muñeca. ¿Le gustó el carro? Sí. Muestra el carro, muestra el carro. ¿Cómo se siente? Bien. ¿Felices? Sí. Sí. Saluden a la cámara. Eso. Felizmente con el padre Marco Galvi, que es muy, muy generoso con todo el pueblo de Miagual y la comunidad parroquial. ¿Qué le diría a las personas que enviaron toda esa ropita, los regalos para los niños? Que el Señor las cuide, las bendiga y las multiplique por tanta generosidad con nosotros. ¿Su nombre? Aleimar Franco. ¿Cómo se siente con los regalos? Muy contenta. Gracias al padre Marcos. Primeramente, pues, gracias a Dios y al padre Marcos Galvi, que el pueblo lo quiere mucho. Amén. ¿Qué le diría a las personas que enviaron todos estos regalos y los juguetes? Que muchísimas gracias, estamos muy contentos y agradecidos con ellos. ¿Tu nombre? Sofía Valero. ¿Cómo se siente con la actividad? Muy bien, satisfecha. ¿Qué le diría a las personas que enviaron los juguetes y los regalos? Ah, que muchas gracias, muy agradecidos con todo. Y que por favor no se vaya el padre. Miren ese hermoso bebé, miren cómo va la gente con los regalos, con las bolsitas. Las mujeres embarazadas, los niños, un saludo para todos. Que Dios les bendiga, que Dios les multiplique en abundancia. ¿Su nombre? Olga Reina, me siento feliz por el padre y no queremos que se vaya. Bien, gracias a Dios por esta actividad, al padre Marcos Galvi, a todos ustedes que están haciendo la colaboración para que esta actividad se dé, para que todos los niños de Santa Rosa tengan una Navidad bonita. Esperamos que ustedes nos sigan apoyando y al padre Marcos Galvi, aquí en Santa Rosa, lo queremos mucho. ¡Eso! Y bueno, aquí están pasando de 0 a 11 meses todas las mamás con sus bebés. Y les dieron muchos, muchos regalitos, mucha ropita para esos hermosos príncipes. Eso, un saludo. Eileen Rincón. ¿Cómo se siente con los regalos? Bien. Gracias, gracias al padre Marco por todo. Amén, gracias. Niño. ¿Cómo se llama esa princesa? Perla Sofía. Hermosísima, gracias por participar. Un saludo, mire, aquí van pasando todos los niños. Miren a ese hermoso príncipe con ese carrito hermoso y el señor con las muñequitas para sus hijas. Un saludo. Gracias para todos, coño, que Dios todo una bendición para todos. Amén. Amén, gracias. Y aquí vienen todos los niños con todos los regalitos, miren, todos con sus carritos, con sus muñecas. ¿Su nombre? Joana Jiménez. ¿Está feliz? Sí.
Ay, feliz, feliz. ¿Qué le dieron a esto? Que el padre no se vaya. ¿Qué le dirían las personas que enviaron todo esto? Coño, que esta es una felicidad para los niños humildes, que no tenemos la... ¿Cómo se dice así? O sea, la economía para poder comprar regalo al niño. Gracias. Muy alegre, Manuel Camacho. ¿Cómo se siente con los regalos? Feliz, feliz, feliz. Todos los niños en paz y armonía. Miren esta hermosura. ¿Su nombre? Dagna Marbelis. ¿Cómo se siente con los regalos? Bien, bien, dile muy feliz. Ayer me bautizaron, dile hola. Tírale besito, tírale besito. Tírale. Hermosa, gracias. Jessica. ¿Cómo se siente con los regalos? Bien. Mi nombre es Elizabeth Torres, mía se llama Aranza. Muchas gracias al padre Marcos Galvis por toda la gestión que está haciendo. Que siga bendiciones para él. Gracias. ¿Cómo se siente con la ropita, con los regalos? Muy contenta y alegre. Gracias al padre. Haría. ¿Qué le dirían las personas que enviaron los regalos? Muchas gracias. Gracias por que mis hijos tengan un regalo en esta Navidad. ¿El nombre de su profesor? Dara. ¿Cómo te sientes con los regalos? Feliz, porque a veces uno no tiene cómo comprarle a sus hijos y el padre da ese regalo, pues. ¿Qué le diría a las personas que enviaron todo esto? Que muchas gracias y gracias por estar pendiente de nuestros hijos. Saludos, saludos para las princesas. Dele gracias, padre. Dele, te quiero mucho y ojalá que el año que viene te dé la oportunidad de estar con nosotros. Dile chao.
niños de 2 años. Que empiecen a llegar los niños de 2 años por acá. Por aquí una entrevista. ¿Su nombre? Neymar Guerra. ¿Cómo se siente con los regalos? Bien, agradecida con el padre de verdad. ¿Qué diría a las personas que enviaron los regalitos? Que muchas gracias, que de verdad están ayudando por un bien aquí en Venezuela. Gracias. Saludos, estos son los niños de 2 años. Bien, bien. Agradecida con lo que ha hecho el padre Marcos Galvi por todos nosotros los santarroceños. Dígale gracias, gracias al padre Marco. Diga gracias. Ella. Al padre Marco. Padre Marco. Dígale. A ver ese carro. Muéstrale el carro que te regaló el padre. Muéstrale el carro. El carro que le regaló el padre. Gracias, chao. Mi nombre es Soledad Arias, mi amor. Dígame, ¿cómo se siente con los regalos? Ay, muy bien, mi amor, aunque ella no es mi nieta, pero bien, estamos muy contentos con lo que el padre está haciendo. Y ya inclusivemente quisiéramos que durara toda una vida por aquí. ¿Cómo se siente con el carrito? Bien. ¿Le gusta ese carro? Sí. ¿Está hermoso? Sí. ¿Qué, y tú viniste a todas las misas? Sí. Tatiana. ¿Está hermosa esa muñeca? ¿Te gustó? Sí. ¿Cómo se siente con las muñecas? Bien. ¿Felices? Sí. Sí. ¿Qué le dirían a las personas que las enviaron? Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, gracias. Gracias. Ah, bueno, estoy muy agradecida por estos regalos que le dieron a los niños hoy en Navidad. Bueno, y que tengan feliz Navidad a todos. Gracias. Amén, gracias. Jennifer Pérez. ¿El del niño? Y a Jesús Lionel. Lionel. ¿Cómo se sienten con los regalitos? Bien, gracias a Dios, agradecidos. ¿Qué le dirían a las personas que los enviaron? Muchas gracias, que Dios les pague y que Dios les multiplique. Amén, así sea, gracias. Y bueno, nos cambiamos de escenario para mostrarles desde
arriba cómo se ve el pueblo de Santa Rosa. De la parte de allá podemos ver que están haciendo la fila para pasar a recibir los regalos. Y bueno, en las diferentes actividades están los niños y los representantes. Estamos aquí al lado de la patrona Santa Rosa de Lima. Gracias a todas las personas que vinieron, que participaron. Gracias a los niños por su colaboración. Se han portado excelente. Gracias, Padre Marco. Te quiero mucho. Gracias, Padre Marco. Gracias, Padre Marco. Gracias, Padre Marco. Bueno, son las 3:47 de la tarde, estamos concluyendo esta jornada hoy con los niños y aquí están los jóvenes que van a hacer el aseo, la limpieza, que van a limpiar aquí toda la plaza.
Estos jóvenes ahorita van a agarrar una bolsita y nos van a ayudar con la limpieza. No solamente es hacer el evento, sino también limpiar. Arrégleme ahí, Katire, ahí que se soltó. Agradecemos a todos ellos, agradecemos a todos ustedes, a la pastoral familiar, a los movimientos de apostolado, a más de 300 personas que estábamos trabajando en este evento. Agradezco a Dios en primer lugar porque nos ha regalado la vida por este momento, por esta oportunidad, porque Dios es bueno con nosotros. En medio de esta Navidad nos permitió Dios Todopoderoso un día bonito, un día hermoso, soleado, donde todos pudimos participar. Agradecemos a cada persona que colaboró, que participó, que está todavía trabajando, está recogiendo juguetes. Que Dios Todopoderoso les bendiga. Y a todos ustedes quienes con su granito de arena, a través de PayPal, a través de las estrellas en Facebook, nos colaboran. Que Dios les bendiga a todos ustedes y les multiplique. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Todavía no se ha terminado el día. Todavía no se ha terminado el día. Un día con el Padre Marcos Gálvez. Gracias, padre. Gracias. Bueno, mis hermanos, aquí estamos ahora dentro de la iglesia ya con las más de 300 personas que nos ayudaron en este evento. Están refrigerándose, están comiéndose un helado. Yo sé que muchos dirán, padre, pero ¿por qué comen helado dentro de la iglesia? Ahorita vamos a limpiar la iglesia, ahorita vamos a arreglar todo esto. Pero yo quiero que ustedes conozcan las caras de las personas quienes trabajaron. Aquí hay ama de casa, aquí hay obreros, aquí personal de salud, aquí hay médico, hay ingeniero, hay abogado. Aquí hay de todo tipo de estratos, personas que vinieron a colaborar y lo hicieron gratuitamente. Vamos a mostrarles aquí con las cámaras para que ustedes vean. A todos estos hermanos, vayan saludando. Vayan saludando. A todos estos hermanos que ustedes están viendo, nos han colaborado, nos han ayudado. Aquí estamos. No podemos llenar la iglesia porque la mitad de la iglesia está ocupada. Pero todos estos hermanos, con su granito de arena, nos ayudaron, con su granito de arena, con su apoyo, con sus manos. Decían, padre, no tenemos plata, pero tenemos entusiasmo. No tenemos plata, pero tenemos alegría. No tenemos dinero, pero lo que tenemos lo colocamos. Han sido sus manos, han sido sus pies, han sido sus ojos, han sido su talento. Dios se lo dio y ellos hoy vienen a dar gracias a Dios en este día. Y yo quiero agradecer a todas estas personas que están aquí presentes. Aquí nos acompañan todos estos hermanos que han venido de lejos, de diferentes lugares, y han puesto su granito de arena, y han puesto su ayuda. Por eso yo quiero pedir por todos ellos, pedirle a Dios grandes bendiciones. Los niños de Santa Rosa hoy han recibido un regalo. Los niños de Santa Rosa hoy han recibido un premio. Los niños de Santa Rosa hoy han recibido grandes bendiciones. Se lo debemos a todos ustedes. Se lo debemos a todos ustedes quienes nos han colaborado. Mire, por allá falta uno. Por allá falta uno. A todos ustedes quienes han colaborado, han servido, han ayudado. Saluden, saluden a la cámara para que lo vean. A todos ustedes quienes han venido a este lugar. Todas estas personas vienen a la misa, han venido, han participado. Unos se han integrado, otros se habían apartado. Pero el bendito sea Dios que hoy nos acompaña, que hoy están con todos nosotros, que hoy le dan gracias a Dios por esta oportunidad, por este encuentro. Allá en la puerta faltan helados. Ahora repartan los ponqués. Vamos a repartir los ponqués. Los ponqués. Saluden, saluden a la cámara. Vamos a darle a ellos un fuerte aplauso. Quienes han recibido, quienes han ayudado. Bueno, un fuerte aplauso para ustedes, pues, que han trabajado en ese día, que hoy con entusiasmo y alegría pueden decir junto conmigo, gracias, gracias Dios por este evento, por esta oportunidad, por cada encuentro, por cada momento, por cada logro, por cada bendición. Bueno, yo quiero darle gracias a Dios, contando, porque... Porque Dios nos permite esta oportunidad, porque Dios nos regala este hermoso día. Y al regalarnos este hermoso día, hoy le decimos a Dios gracias. Bueno, vamos a esperar que repartan y ahorita hablamos un poquito en la reunión. Mientras tanto, Benjamín va haciendo las temas. No me ensucien la iglesia. A mí sí no me gusta que me ensucien la iglesia. Papel que agarre y meta en el bolsillo. Y no, lo quito el helado. La gente me va a decir.
A ver, la comisión de ajeseo, que traiga una bolsa para que recoja las bolsas ahora y los papeles. Siéntese, siéntese, acérquese y siéntese. Vamos a sentarnos un ratito, así sea en el suelo, pero porque ya vamos a finalizar. No se vayan. Bueno, gracias a todos los hermanos que nos han ayudado. Gracias a todos ustedes que también han trabajado con nosotros con oraciones, con ayudas, con donaciones, con estrellas, con granito de arena. Todo este evento se hizo gracias a ustedes. Estos días estamos pasando los videos. Estos días estamos animados compartiendo con esta comunidad. Esta comunidad se llama Santa Rosa de Barinas. Yo soy el padre Marcos Galvis y usted está viendo la entrega de regalos del año 2021. Los regalos que ustedes mandaron, la ropita, todo se está entregando, se ha dado. Lo que ha quedado en las cajas, lo que ha quedado, lo vamos a llevar a las comunidades para darle a los niños más pobres y más necesitados. Gracias a Dios, alcanzó y sobró para llevar a las comunidades. Dios le bendiga, gracias por acompañarnos. El Señor le recompense. Ahorita más tarde vamos a compartir el caer de la tarde, la cena, para poder despedir este video. Acompáñenos. Aquí al caer de la tarde, pues le traemos un regalo, un obsequio a estas personas quienes nos han ayudado. Vamos a darle también una comidita a todos ellos. Esta comida llega gracias a la ayuda de muchos de ustedes que con corazón generoso nos brindan un granito de arena. De agradecimiento a ellos le vamos a dar de esta ropita, de este arrocito que tenemos aquí. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe.